estoy. Afinando tomando una cuerda afinada, que es esta, como referencia para afinar otra. Ahí ya quedó afinada, ¿no? Entonces, ahora aquí son dos cuerdas. Entonces ya una ya quedó, la que ya quedó la uso de referencia. Ahí está. Hay una desafinación, ahí vamos a ver de qué cuerda es. Ahí suena muy mal. Ahí también, entonces. Entonces, hay que irnos para atrás, a ver hasta dónde suena bien aquí. Aquí también suena desafinado, pero aquí ya no. Entonces, ¿cuál es la primer cuerda que suena desafinada? Es esta. Ahí está. Entonces, hay que afinarla con respecto a la que sí está afinada. Ahí está. Ya tenemos tres. Esta sección de aquí para allá son tres cuerdas por nota. El martinete, que es el martillo que golpea las cuerdas, de aquí para allá golpea tres cuerdas. Entonces las tres cuerdas deben de sonar igualitas. Por ejemplo, aquí no suena bien porque de las tres nada más una está afinada. La que está afinada la tomo de referencia y afino la segunda. Afinadas, esto es un apagador. Con esto apago las cuerdas que no quiero oír, porque si voy a afinar una, apago dos, ¿no? Ahí está una. Ahora quiero apagar una, ahí está ya. Ahí estoy oyendo dos cuerdas ya afinadas. Ahora voy a oír las otras dos donde hay una cuerda desafinada. Ahí está. Es una gomita de caucho. Le llaman cuña. Cuña es una herramienta básica de afinación mundial. Entonces, ya aquí tengo afinadas estas dos notas, que es una octava. Ahora, okay. Voy a afinar la misma nota, pero en una octava más grave. Afinar significa, ¿qué quiere decir afinar un piano? Realmente lo que significa es crear unas desafinaciones pactadas desde hace más de 200 años. Es decir, un piano no se afina a la perfección, porque si se afinara a la perfección, nada más podríamos tocar en una tonalidad, por ejemplo, en do. Si yo afino en do, nada más puedo tocar obras en do. Y si me voy a otra tonalidad, entre más lejana sea esta tonalidad a la que me voy a ir, va a sonar peor. ¿Qué se hizo por ahí, por la época de Juan Sebastián Bach? En una mesa se reunieron las 12 tonalidades, que son diferentes. Cada una puso de su parte, cede un poquito de perfección y de esa manera se puede ya transitar por las 12 tonalidades. Voy a cambiar de tono.
finalidad es poder transitar sin problemas por las 12 tonalidades, que de ahí se derivan otras 12. ¿Cómo se llama ese sistema? Se llama temperamento. Para poder afinar un piano correctamente se usa un afinador electrónico que no sirve, ¿verdad? ¿Y por qué no sirve? Porque no tiene... Los afinadores solo pueden oír una nota nada más, una. Pero esto ya no lo escucha. Ya más de una ya no lo escucha. Y los afinadores no tienen la suficiente definición para detectar la perfección de la... digamos, dentro de lo que les decía, que hay un grado de imperfección. Bueno, considerando ese grado de imperfección, existe la perfección. Eso nos lo va a dictar el propio instrumento. Cada piano tiene su propia afinación, su propio punto óptimo de afinación. Y este afinador que se usa en todo el mundo sirve como aproximador nada más. Nos sirve para llegar a la zona rápidamente, estar aproximados al punto óptimo, y esa aproximación exacta la da el oído humano. Entonces, mucha gente dice, me preguntan, ¿usted usa un afinador electrónico? Claro que sí, pero no lo uso para afinar el piano, lo uso para aproximarme, y así lo usan todos los maestros. En la antigüedad se usaba un diapasón, que es como un tenedorcito, lo golpeaba uno y da esta nota, ¿no? La nota La. Como estoy apenas afinando este piano, tiene algunos detallitos todavía de afinación. La desafinación se detecta rítmicamente. Les voy a poner un ejemplo. Aquí voy a desafinar esta nota. Te soy una lenta ondulación, pero si la desafino más, esa ondulación se va a convertir en un ritmo. Ahí está el ritmo, quiere decir que está desafinado. Y en cuanto la llevo a la zona de afinación, el ritmo se va alentando, alentando, hasta que desaparece. ¿Ven? Se va alentando. Ahorita. Ahorita ya va muy lento. Perfectamente, y las tres cuerdas ya suenan. Aquí hay una cuerda, dos y tres. Va subiendo el volumen, por eso tiene tres cuerdas, para nivelar el volumen de todas las regiones de los pianos, que todas suenen equilibradas, ¿no? En cuanto a volumen, ¿no? Entonces, pues ese es a grandes rasgos el trabajo de afinar un piano. Entonces es la parte de escuchar, la parte de manipular esta herramienta, que es la llave de afinar. Es el único medio que tenemos para sentir el alma del piano. El alma del piano es una madera donde entran estas piezas de metal que se llaman clavijas. Atraviesan el arpa de hierro fundido, que es esta, que es como de este ancho, y penetran en una madera, y entonces la afinación se sujeta, se sostiene únicamente por presión de esa madera. Cabezal se llama. El cabezal presiona la clavija y se queda quieta. La presión que ejercen todas las clavijas son más de 200, es de alrededor de 22 toneladas. Entonces el cabezal es una pieza hecha en base a capas, ¿no? Cada capa con los anillos de la madera rotando, ¿no? Para darle mucha fortaleza.
Y esa madera sostiene la afinación. La llave es el único medio que tenemos para sentir el cabezal. Debe de ofrecer resistencia, debe de costarnos un poco de trabajo mover la clavija. Cuando ya está mal el cabezal, subimos la afinación, soltamos la llave y se puede regresar, porque el cabezal ya no está haciendo la presión que se requiere, que cercana a 100 kilos de presión, ¿no? Entonces, por medio de la llave, sentimos cómo está el cabezal y como es madera, pues la madera tiene fibras. Eso también lo sentimos en la llave, entonces hay que compensar, porque cuando empezamos a mover la clavija, estamos doblando las fibras. En realidad, eso nos puede engañar el piano. Llega en un inicio no hemos movido la afinación. Para que realmente se mueva la afinación, la clavija debe de cambiar de su espacio, debe de rotar, ¿no? Por medio de la llave nos damos cuenta cuando estamos nada más torciendo el sistema de madera, de acero, se está doblando y no hemos movido la clavija y nos damos cuenta cuando ya la movimos. Y lo que se recomienda es pasarse un poquito, irse hacia el agudo y luego regresarle, ¿no? Así es como se debe de afinar. Otra parte importante de los pianos, de la afinación, es dejarlos estables, que la afinación que se haga dure. Y bueno, a grandes rasgos, eso es afinar un piano, ¿no? Toma horas de práctica, porque todo es sensorial, ¿no? En los primeros años hay que sentir. Y ya después viene la teoría. La teoría, pues ahí está en los libros y se puede estudiar y nos refuerza, nos ayuda. Pero antes de la teoría está la práctica, es como aprender a nadar, pues ya que sabes nadar, pues ya puedes leer algunos libros sobre técnica de natación. Pues aquí es parecido, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos el que manda es el piano indica dónde está su punto óptimo. Debemos de, como afinadores, aprender a escuchar al instrumento y casi todo lo que diga es no negociable. El piano manda y nos adecuamos. Por ejemplo, si el piano dice hasta aquí llego, ya no aguanto más tensión, no tiene caso pasarse de ese punto, porque el piano solito se va a regresar a su punto de estabilidad. Es un oficio afinar pianos, muy noble. Yo pues lo complemento, mi carrera de compositor, de pianista, la complemento con este oficio. Es lo único que tengo que medio huele a estabilidad en la vida. Y me gusta hacer esto.